Bienvenidos Mix a Headbangers, en esta ocasión tenemos en la reseña el EP Ready to Love de Cat Scratch, así que quédense. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su servidor Fer y en esta ocasión, como bien escucharon, tenemos en la reseña este material titulado Ready to Love de Cat Scratch, una excelente propuesta directamente del estado de Campeche, una banda de hard rock, heavy metal, glam. Es muy interesante lo que ellos vienen trabajando. Es una banda relativamente nueva, ya que comienzan a trabajar desde 2019 y para 2020 es cuando justamente presentan este material con la distribución de Infernal Legends. Muy recomendable este trabajo. De hecho, esta banda ya la tuvimos hace algunos meses en entrevista aquí en Mexa Headbangers. Si aún no la han visto, se los voy a dejar en la caja de descripción. Esta banda también ya ha aparecido en algunos otros medios, como son Balagardones, en Metalion Radio, Naked Launch, en fin, entre otros. También ha participado en Live Session, como son Surpeste en 2020, también en la escena viviente de Mosh Pit, y hace algunos meses apareció dentro de este press kit Ultratumba que nos comparte el buen Uriel Bolón. De hecho, ya se los presenté hace algunos meses. Aquí aparece en lo que es este disco, viene aquí un tema, pero también viene aquí parte justamente de ese press kit, la biografía de esta excelente agrupación. Aquí está, miren. Ahí está. Si no han visto ese video cuando les presentamos el volumen 1 y volumen 2 de Ultratumba, también se los voy a dejar en la caja de descripción. Vamos a hablar de lleno sobre este material. Antes les informo sobre la alineación de esta excelente banda. En la batería tenemos a Pepe Torres Jr., en el bajo está Mau Versunza, en la voz Víctor Laruso, en las guitarras está Alex Novelo y Andy Lezama. Una excelente, excelente propuesta. Vamos a hablar de lleno sobre los tres temas que integran este EP. El primer track que viene incluido dentro de este EP, titulado Ready to Love, lleva por título Give Me Rock and Roll, un tema totalmente rocker, muy buenas guitarras, un tema un tanto pesado, muy buenas líneas de bajeo, mucha intensidad en la batería de parte de Pepe Torres Jr. y qué decir de la voz de Víctor Laruso. Se nota ahí esa old school de bandas como Motley Crue, como Poison, como Guns N' Roses. Incluso es un excelente trabajo el que viene realizando esta banda, y qué decir de esta carta de presentación. Muy buen tema para abrir justamente este material. Un dato curioso que nos comentaban en aquella entrevista es que este tema titulado Give Me Rock and Roll es el primero que se ponen a trabajar, derivado de una invitación que le hicieron a Víctor Laruso justamente a formar parte de este proyecto. Su respuesta justamente fue Give Me Rock and Roll, ya que él pasaba por una depresión en un momento difícil, y al contagiarse justamente de este trabajo que venían realizando, de la idea que ya traían bien hecha, pues justamente él comienza ya a trabajar, ya comienzan a escribir, y justamente es el resultado este primer track. El segundo tema lleva por título Teenage Dirt, un tema con guitarras cargadas de filo. De hecho, desde el inicio las vamos a encontrar, más adelante un excelente solo de guitarra a toda velocidad. En la parte lírica nos platicaban algo también muy curioso, es que este tema iba a ser una power balada, pero a partir de que entre pláticas y cierto cotorreo surge ese concepto pussy lover que vamos a encontrar en este tema, y le dio un giro total de pasar un tema tranquilo, melancólico, a un tema totalmente lleno de fiesta, mujeres y alcohol. Es un excelente tema, de hecho tiene muy buen video, tiene una animación ahí muy interesante este tema, y también el tema anterior, Give Me Rock and Roll. Si aún no los han visto, se los voy a dejar también en la caja de descripción. Por último, aparece en este EP un tema titulado She Left Me, un tema más melancólico, es como esa power balada que estaba buscando Cat Scratch, y realmente les quedó de super lujo. Este tema tiene ciertos pasajes de melancolía, de tristeza, y esto lo plasman perfectamente con las guitarras, esas atmósferas justamente que van muy de la mano con la parte lírica, pero
algo muy importante es que nunca bajan la intensidad. Esto lo vamos a encontrar, insisto, desde el primer tema, Give Me Rock and Roll, después Teenage Dirt, y al final este último track, She Left Me, insisto, nunca baja esa intensidad. Ahí están presentes esas guitarras, esas líneas de bajeo, la voz de Víctor Larusso y esa intensidad en la batería de Pepe Torres Jr. Muy recomendable este material. Si ya lo tienen, qué bueno. Si no lo tienen, consíganlo porque de verdad vale mucho la pena. Les voy a dejar las redes sociales de Cat Scratch para que puedan ponerse en contacto con esta excelente agrupación. O si no, para aquellos que viven en Ciudad de México, busquen este material en el Tianguis Cultural del Chopo. Seguramente podrán ahí encontrarlo, si no, insisto, directamente con Cat Scratch. Les voy a mostrar el arte de este material, pero antes les voy a dejar este unboxing que realizó Ethereum hace algunos meses. Saludos a todos, nosotros somos Ethereum. Y en este otro episodio de Unboxing, sí, hoy les queremos presentar a una banda de Campeche llamada Cat Scratch. Muchísimas gracias a nuestro amigo Fer Trevor de Mexa Headbangers por recomendarnos esta banda, por hacernos llegar el material para nosotros hacerles un unboxing. La verdad que es un honor, ¿cierto o no? Totalmente, es un honor. Bandota. Cat Scratch, banda de hard rock, heavy metal, con influencia. Bueno, la verdad es que ya los escuchamos, son una bandota, no los conocíamos, tenemos que ser honestos, ¿no? No los conocíamos, al parecer son nuevos, surgieron en el 2019, pero es que este EP que traen de tres canciones está excelente, muy en la escuela de Queensryche, ¿no? En la escuela de Skid Row, se nota la influencia de Led Zeppelin, de Queen, Motley Crue. Bueno, basta decirles todas esas bandas super chingonas de los 80s. La verdad es que quedamos impresionados. Y bueno, ellos ya han estado en dos eventos nacionales, que es el Surpeste y con Moshpit en la Escena Viviente. Así que, señores, pues ¿qué les pareció? Adelante, yo estoy encantado con esta banda. A mí me encanta el hard rock y glam, y a todos nos gusta. Entonces, Cat Scratch es una muy buena banda que nos puede dejar impresionados, créanme, que es muy buena. La verdad es que dentro de su género cumplen con cada uno de los objetivos y sí, suenan muy muy bien. Y hablando de parte de todos, como el ingeniero de la banda de Ethereum, es que tiene una excelente calidad de audio, se nota que trabajaron muy duro en la producción, se nota que tiene una calidad de grabación impresionante. Se rifaron, hermanos, totalmente aprobado por nosotros. Felicidades, y no solo por nosotros, verán, increíble, verán que serán aprobados por el territorio nacional e internacional. Exactamente. Ahora sí, vamos a lo que nos truje, Chencha. A proceder. Vamos a ver qué nos llegó. Directito de Campeche. Campeche. A ver. Fiérralo. No. Fierralo. Tenemos que tener cuidado porque Fierralo. No sabemos si aquí nos mandaron unas tortillas. Unos tacos campechanos. Qué rico. Unos tacos campechanos. Vamos a ver. En los que no sabemos si los tacos campechanos son de Campeche, contéstenos. Los tacos campechanos son de Campeche. Dejen en los comentarios. Dejen en los comentarios. Son de Campeche. Bueno. Veamos. Vamos a ver. Hago entrega. Señores, hago entrega de su disco. Cat Scratch. Hay una vibra ochentera. Totalmente. El logo está súper ochentero. Está increíble. Cat Scratch. Ready to Love. Oh, sí, Ready to Love. Damas y caballeros, ¿están listos para más? Con tres canciones: Give Me Rock and Roll, Teenage Dirt y She Left Me. Mi favorita. La verdad es que ese es un rolón desde que. Increíble, impresionados. Oh, sí, y pues bueno, sí. Vamos a ver. La verdad es que tenemos que decir algo a esta edición de Digipack.
en un EP de manera independiente es algo que debe de aplaudirse y debe de celebrarse, porque esto es algo, damas y caballeros, que es muy complicado de hacer, muy costoso de hacer, así que de verdad, de nuestra parte, un aplauso para Cat Scratch. Bien, hermanos, increíble. Muchas gracias por el disco. ¿Dónde está mi disco? Aquí está el disco. ¿Ya salió ya? No sale. No queremos agarrarlos a nuestros dedos puercos. Yo sí me lavo las manos. No, después de lo que hicimos. Ay, ¡hola! ¡Hola! Híjole. No le vuelvan a mandar algo a este señor. Manos de tejón. Manos de intestino, porque todo lo que agarro lo hago. Sí, yo lo saqué, Muéstralo, por favor. Muéstralo. Más se quita. No, lo muevas. Velo. Está preciosísimo. Increíble. Público, gente hermosa en casa. Este es Cat Scratch. Para todos los amantes del rock and roll. Rock and roll. Y aquí tenemos a todos estos caballeros. Súper guapísimos, ¿eh? Pepe Torres Jr. en la batería, Mau Versunza en el bajo, Víctor Laruso en las voces. Excelente, hermano, buen trabajo. Muy buena la voz. Sergio Rosado en las guitarras y Andy Lezama en la guitarra. La verdad es que vimos un video en su presentación del Surpeste. Increíble. Uy, esos solos. Muy buena vibra. Solos de guitarra. Están increíbles, con muchísimo feeling, como a nosotros nos gusta. Y ahí voy a presentarles. Sí, hay unas increíbles. Hay unas rolas que no vienen aquí en su EP, ¿cierto? Pero que esperamos y pronto puedan compartirnos. Así que, hermanos, sin más, muchísimas gracias. Un aplauso más. Muchísimas felicidades también. Cat Scratch desde Tampeque. It was at this moment that he knew he fucked up. Oigan, Campeche, hermanos, muchísimas gracias. Campeche, hermanos. Este fue un episodio más de Ethereum Unboxing. Los amamos a todos. Gracias. Hasta luego, gracias, hermanos. Hasta luego. Hasta luego. Are you ready to love? Yes. La cagaste bien duro, güey. Está bien duro. Ethereum, una excelente propuesta directamente de Jalisco, esta banda de death metal melódico. De hecho, ya presentamos en el canal su más reciente material titulado The Beauty of Chaos y ya están trabajando en lo nuevo, así que estén pendientes a lo que viene con Ethereum, una excelente banda totota. Les mando un fuerte abrazo, un saludo allá a los hermanos de Ethereum. Y como les dije antes de presentar este unboxing, les voy a mostrar el arte de este material. Ya se pudieron empapar un poco de qué se trata el concepto con este unboxing, pero les muestro más de cerca. Ahí está la portada, Ready to Love, Cat Scratch. Ahí está, cartoncito. La parte posterior, aquí encontramos los tres temas. Les muestro rápido la parte interior de este material. Aquí aparece el logo de la banda, la alineación, las fotos de los integrantes de Cat Scratch, quienes grabaron este material, que son Pepe Torres Jr. en la batería, Mau Versunza en el bajo, Víctor Laruso en las voces, Serge Rosado en la guitarra, Andy Lezama en la otra guitarra. Serge Rosado ya no se encuentra con Cat Scratch, ya es por eso que se encuentra Alex Novello. Este material fue grabado en DCN Studio en Campeche en el mes de enero de 2020. La producción la realizó Adrián Gómez Barrera. Rápido les muestro el sublimado del CD. Ahí está. Creo que así es lo correcto. Ahí está. Muy buen trabajo el que realizó Cat Scratch con este EP, con el que se están dando a conocer. Como les había comentado anteriormente, esta banda ya está trabajando en lo que vendrá siendo su primer material en forma, así que estén muy pendientes de qué se va a tratar ese nuevo material de Cat Scratch. ¿Qué les pareció esta reseña? Espero les haya gustado. Quiero aprovechar para agradecer a Cat Scratch por el apoyo brindado para la realización de este video. También quiero aprovechar para saludar y enviarle un fuerte abrazo a buen
Pepe Cocom, que también trabaja en la parte de la representación de esta excelente banda, ya que gracias a él justamente conocí a Cat Scratch. Y también quiero aprovechar para ahora sí que hacerle un comercial, porque hay bandas que no saben cómo realizar un press kit, cómo escribir una biografía. Acérquense al buen Pepe Cocom, les voy a dejar sus redes sociales para que puedan estar en contacto con él, porque realmente realiza muy buen trabajo Pepe Cocom. También quiero agradecer por el apoyo brindado a Ethereum en este unboxing. Realmente se sacaron un 10 con este video que realizaron, que por cierto ya tiene rato que lo subieron ahí en su Facebook. Así que sigan las redes sociales de nuestras bandas nacionales, Ethereum, Cat Scratch y todas las demás que les vamos presentando en este canal. Quiero también agradecer a todos los Mexa Headbangers por estar presentes en cada uno de estos videos que estamos subiendo constantemente para todos ustedes. Recuerden que son reseñas, entrevistas, programas especiales y más, así que estén muy pendientes de lo que está por estrenarse en este canal, que insisto, es para todos ustedes. Con esto me despido, mi nombre es Fer, cuídense mucho y nos vemos pronto con más metal mexicano.